bienvenidos a mi canal. Aquí estamos haciendo el tour con Claudia de su jardín. Y esta es Claudia, aquí la vamos a presentar. ¿Tu nombre completo? Claudia Hinojos. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo tu jardín? Un año. Sí, y ya cuando compraste aquí tu casa, ¿estaba así ya bonito así lo de aquí? Sí, de afuera. Ya tenía todos los árboles frutales, todo lo de enfrente, pero yo les he hecho muchos arreglos porque se me hacía que tenía de más. De más cosas, muchos árboles que inclusive me tapaban la puerta al entrar de la casa. Hemos quitado muchos árboles, pero igual hemos puesto también. Entonces yo traté de acomodar para poner mi suculenta y por eso es la razón que hemos quitado varios árboles, pero con un propósito, pues bueno, sí, de arreglar más. De poder meter mis culos. Bueno, este video se los habíamos comentado en el tour, digo, en el cuando vino Lupita y Swanny, que íbamos a hacer el tour, y este video de eso se va a tratar, del tour de la casa y del jardín de Claudia. Y espero que lo disfruten. Suscríbanse al canal, pónganle like, presionen la campanita para que anuncie cada que suba nuevo video, y espero que sea del agrado de ustedes y que lo disfruten igual que nosotras. Vamos a pasar un tiempo bonito y estaré mostrándole todas las hermosuras que ella tiene en su hogar. Ok, esta es la entrada del lado de su casa. Ok, so aquí ella tiene esta hermosura, belleza. ¿Qué es este, Claudia? Es un plátano. El plátano, ¿verdad? Sí, porque okay. Da plátanos. Muy sí. Chiquitos, pero... ¿Chiquitos? ¿Pero sí te da? Sí, sí me da. ¿Sí? Okay. Bueno, esta no, pero la que tengo atrás. Ok, ok. Y aquí tiene esta halo. También bien grandota y bonita, bien saludable. ¿Este qué es, Claudia? Ay, pues no te sé decir, pero echa una flor muy bonita, amarilla. ¿Amarilla? Ok. Acá están unos de enfrente que ya tienen la flor. Ok. Y luego tiene estas palmas. Son 12 palmas. ¿12? Alrededor de 12 palmas solamente en el frente de la casa. Oh, wow. Aquí tiene este agave enorme. A mí me encanta. Yo le digo que si le da baby, si los llega a sacar, que me regale uno. De hecho, ahí tiene uno, mira. ¿Sí tiene? Sí. ¿Sí lo ves? Ah, de verdad. Tiene dos babies, tres, ahí sí. Está otro. Mira, sí. Esos, qué hermosos. No, pues ya. Ya tienes. Vamos a poner a Oscar a sacarlo, a sacármelo. Yo soy la que... Tú eres la que lo vas a hacer, todo. ¿Verdad? Bueno, está enorme ese agave. Miren qué precioso. También tiene esta, que está aquí. Esta es también... Es una palma. Una palma, pero... ¿verdad? Un tipo de palma. Sí, no me recuerdo el nombre, pero... Supuestamente tienen 100 años. ¿100 años? Esta y esta que está allá. Entonces, estas son pequeñas. No, o sea, no crecen así como estas. Ah, no crecen así, crecen pequeñas, pero son como de lento crecimiento. Oh, ok. Y según el dueño anterior de la casa dijo que tenían 100 años. No sé, ¿verdad? Porque el señor no se veía de 100 años. Entonces, no sé. ¿Quién sabe cuándo las plantaron, verdad? Y aquí tenemos también, en este, ¿qué son? ¿Ice plants? Son esta lavanda. Oh, estas son lavender. Estas yo las puse aquí porque estaba muy, no había nada. Ajá. Y pues yo quise llenar algo con algo. Ok. Esta es igual a la que, a está, la que allá. Está allá, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y ese qué es? Un rosal. Un rosal es rojo. Oh, ok, ok. Está una flor roja. Ajá. Muy, muy bonita. Que huele muy rico. Y este son nada más un... romero. Oh, really? Ajá. Es un romero y huele rico. Mira, a ver.
Uy, sí, wow. Déjame. Bueno. Y hay muchos, hay varios. Hay varios. A ver, déjame muestro cómo se mira esta parte. A ver si no me atropellan aquí. Y miren, este es el lado, un lado de su casa. Y las palmas están súper grandes. Ok, y esta es la otra parte de su jardín. Muy precioso, tiene todo aquí. Muy arreglado, aunque todavía dice que le quiere hacer muchos arreglos aquí al jardín. Y nos va a decir cuáles. Ah, mira, esta es la flor que pone la que están allá. Oh. Nomás que hoy, ayer vino el jardinero y me las cortó. Te las trasquiló. Aquí tiene otro de estos. Esa es otra, la otra palma que tiene 100 años. Otra. Estos yo los conozco como pericos en mi sí, porque la flor es como, perico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y ahí tiene más. Mucha flor y ahora no sé, ya no tiempo. No le ha salido, ¿verdad? No, estaba lleno, pero yo creo ya acabó la temporada. Precioso, y aquí tiene también rosas. De como un 3, 4, como anaranjadita es. 8 rosales. Oh, wow, 8 rosales. Miren esta, muy bonita. Esta se llena, pero también si ves el jardinero la acaba de cortar. Sí. Le dio su trasquilada sí, también. Sí, pues es que yo en realidad él sabe lo que hace, ¿no? Ya. Yeah. No le digo lo. Aquí está otra. Otra palma. Pues tengo entonces. Tiene más aquí. Miren. Son 13. 13 palmas en total. Wow. Este también es otro agave. Ah, este también. Cuando aviente niños me das. Este sí le saqué y nadie quiso y pues los tuve que tirar. Ah, este es el que me este estabas que comentando. Wow. Y aquí tienes y estos más. Estos son rosales. Este se me quiso secar porque no nos habíamos dado cuenta que estaba cerrado el sprinkle. Oh, ok. Pero ahí va. Ahí se va recuperando porque tiene nuevo verdecito y todo. Uh-huh. Ya. Yeah. Pero están estos, todas estas palmas. Esta es blanca, ¿verdad? Sí. Blanca. Blanca, rosa. Este rosa. Es también tengo una de estas. Oh, wow, esta flor es como, y luego esta, ¿verdad? La otra era moradita, ¿verdad? Las de atrás sí, pero sí. Es otro tipo de flor. Okay. Y esta es como rosita, como ¿verdad? Rosa, con blanco. Y allá está una bogambilia. Que cada rato la corto porque... No quiero que se pegue a la casa. A la casa. Pero, bueno. Es la que dice Oscar que cada rato se la cortas. Sí. Es por el bien. Es por el bien. Esta área, ¿qué proyecto tienes? Pues muchos. Quiero quitar algunos de las buches que están ahí, ¿cómo se dice? Arbustos que están arbustos. Ahí para poner suculentas todo alrededor de las palmas. ¿Se imaginan este lugar lleno de suculentas todas ordenadas y bonitas y con algunas piezas extras para que se adorne, se vea precioso ahí? Buen proyecto, Claudia, buen proyecto. Son 15 palmas. 15 palmas, porque wow. No estaba contando las que están aquí. Oh, ya. Yeah. Pero miren todas las palmas, qué hermosos. Ok, entonces aquí tiene esta área nomás como de pasto, ¿verdad? Uh-huh. Así. Sí. Y luego para los que pregunten que cómo le hago para regar, que voy a consumir mucha agua, tengo pozo. El agua no viene de la ciudad. Tengo sí. Un pozo para regar todo el jardín. Ajá. Oh, pues. O sea que no tiro agua de la ciudad. Sí. Para que no me vayan a crucificar.
Miren qué lindo tiene aquí. Pero ahora imagínense con suculentas. Bueno, y aquí vamos a empezar. Esta es el, la entrada. Bienvenido. Había árboles muy altos que me tapaban la entrada. No se miraba la puerta. Yo sé que es bonita, pero en el futuro la voy a cambiar. Y aquí estaba uno grandísimo, un árbol grande. Y todo lo quité para poner mi jardín. Y tiene bien precioso, miren, aquí vamos a empezar con esta ejeveria. Los nombres se los debemos porque la verdad... Nomás de estas. Sí, la verdad se compran estas suculentas acá mucho, pero la mayoría no tienen nombre. Entonces aquí todos conocen este y esa. Esta es una ejeveria preta se llama. Aquí está el nombre, una petra, ¿cómo se llama? Preta se llama. Preta. Sí, aquí está. Y esa maceta se te había quebrado, ¿verdad? Sí, yo tenía otra maceta y traté de, ya le había puesto de hecho otra planta y se me explotó. Porque yo creo ya estaba casi muy... como cuarteada. Okay. Se me explotó y pues ahí la puse. No, pues le quedó muy bonito. Hay que reciclar lo que podamos. Miren, ahí está donde está quebrado. Pero miren qué precioso se mira así, arreglado. Aquí tiene esta suculenta. Esta de Ionio. Que tú me regalaste. ¿Esta fue una que te regalé yo? Sí. Mira, bien preciosas que las tienes. Aquí está otra Elo. Enorme. Hay dos babies. Sí. Oh, wow. Esta es una bebé de la que está allá. Oh, de la que estaba allá. Wow. Pero no sé. Es curioso cómo los bebés crecen más que las. Pues aquí ya es abuela porque esta tiene dos hijos. Oh, sí, ahí está uno y acá está el otro. Esta también. Casi de aquí, muchas me regaló Jessica. Espejitos, pero ya. Pero le agarran muy, pero muy bien, la verdad. Y está este, ¿qué es la historia con ese? Este lo acabo de traer de México, me lo regaló una tía. Ajá. Del estado de Chihuahua. Y es una planta que se llama Backbone, algo así, ajá. Pero ella le llama... la planta de pajarito porque su flor es como un pajarito. Un pajarito. Y me gustó mucho su la que ella tiene. La que ella tiene ya grande. Oh, y me dijo, "Ay, tengo un pedacito, te la voy a regalar." Ajá. Y yo así como que, "Ándale, pues démela." Pues como muchos saben, no podemos traer plantas en México. Sí. Pero pues me dio tristeza no traérmela y pues yo la eché en mi carro y se vino y pasó y aquí está. ¿No quieres mandarle saludos a tu tía? Con la tía Betty. Ya sabes que eres la preferida. Y pues está un poquito triste, pero se va a recuperar. Sé que sí. Y luego aquí tienes otras de Ioniams. Esa también me la regalaste tú. Ah, es otra de las que te regalé. La crestada. Crestada. Oh, wow. Mira qué preciosa se te puso. Yo la tenía muy estresada, la verdad. La tenía mucho sol. Este es la, ¿cómo se llama? Crásula Falcata Blue Propeller. Muchos la conocen como aleta de tiburón. Okay. Y esta la compré bien chiquita. ¿Está chiquita? Sí, está bien. Ya va de grande. Y este, fuimos juntas de compras y ese se lo agarró en la Ross. Perfecto. ¿Le combina? Sí, perfecto. Esta es la Aeonium nobilis. Esta la agarró en el vivero de Alejandro.
Y aquí tiene esta pequeña Eonian también. Es un esquejito que me regaló mi comadre. Un esqueje, miren qué bonitos agarran pronto. Este es otro regalo de Jessica. Otra Eonian. Que también me la había regalado, estaba chiquita, pero pues ya va bien grande. Ya. Y no se te ha cerrado, ¿eh? No, no se me cierran. Las otras también que ¿también? Me diste están abiertas. So, ella las tiene en semisombra, sí, ¿verdad? Estas sí, aquellas están en la sombra. Ok, sí, porque no se le han cerrado, las mías todas se me han cerrado, uh-huh. Pero la de ella, miren. Y creo que tiene que ver mucho también con que las tienes plantadas en el suelo, porque yo las tengo en macetas y las mías están todas cerradas, uh-huh. Todas cerradas. Y también las tengo en la sombra. Uh-huh. Ya. Yeah. Y aquí tiene... Pues no sé, yo este lo... Cuando saqué los otros árboles, ajá. Como había mucha, mucha raíz, uh-huh. So yo haz de cuenta que le saqué todo, sí. Y yo puse tierra nueva. Todo, ahorita en el patio van a ver que tengo el montón de tierra que he sacado del jardín para del poder ponernos nuevos. Sí, y miren esta maceta aquí, es a spiller. En español es no me recuerdo, pero nada más está como tirada, como que se cayó y se le salieron todas las suculentas. Y miren qué bonito ella diseñó aquí, porque esto es trabajo de ella. Muy muy buenas ideas que tiene, muy bonitas. Todas las puse bien chiquitas, todas. Esta me ha crecido demasiado, mira esta. Sí, esta fue la que me regalaste, que ajá. Y todas son esquejitos que yo tenía y pues ya. Sí, ya va llenando ahí. Ajá. Esa también la había comprado bien chiquita. Ay, esa me encanta. Y parece que trae un baby ahí. Ah, pues esa tiene mi nombre ahí. Esta también la compré con Alejandra. Con Alejandra, sí. Esta me la regaló. Y te ha crecido bastante. Mucho. Bastante, porque sí. Recuerdo que era una de 6, ¿verdad? De 6 pulgadas. Y tiene apenas como cuatro meses, sí, sí. Pero es que en el suelo siempre van a crecer mucho más. Y otra cosa que me gusta comprarlas maltratadas. Le gusta rescatar igual que a mí, yay. Muchas veces las personas piensan de que tenemos nuestras plantas maltratadas, pero en realidad así las compramos así maltratadas para rescatarlas, uh-huh. Ajá. Entonces, a Claudia sí también le gusta. Sí, miren esta Eonia. ¿Esta quién te la regaló? A una amiga, compañera del trabajo. ¿También era esqueje? Sí, también era un pedacito chiquito. Chiquito. Miren qué grandota la tiene, trae, bien bonita. Trae baby. Tiene sus bebés. Miren qué precioso. En este tiempo es cuando está llegando la cochinilla. En este tiempo, o sea... es cuando llega, así es que sí, hay que estar siempre al pendiente porque es cuando ataca y luego se comen las suculentas, pero sí estaba rapidito. Viendo que está aquí, mira, débil se ponen, miren. Sí, sí, pero sí. Anoche me acordé, eran las 10 de la noche y ya salió oscuras a echarles, pero les puse. Sí, sí, hay que estar al pendiente porque este es el tiempo de la cochinilla. Nos atacan, pulgón también con las floraciones. Sí, yo muchos le corté. Sí, ya tenían, ¿verdad? Sí, sí, ahorita es el tiempo de eso. Y miren, esta pequeñita también. Esta la compré, creo que con Alex también, pero chiquita. Chiquita, ¿verdad? Casi yo no compro grandes, siempre ya. Las compro babies y luego ya me gustan. Este es un pedacito que me regaló Jessica y otro pedacito que tenía, que me había regalado mi comadre también, uh-huh. Pero el de mi comadre no me quería prender, pero sí, ya, pero ya agarró, ya están los dos. Sí, mira, este, uh-huh. Es el Elephant Bush, uh-huh. Muy bonito. Y luego tiene esta otra Eonia y tiene esta otra, esta también es Eonia. Sí, también, nomás sí. Que como que la resintió, pero estaba viendo hoy en la mañana que trae bebés. Sí, trae bebés. Uh-huh. Y es que ahorita es el tiempo donde está también muy caliente y ellos no resisten eso. Uh-huh. Pero ya ves, vas a ver que en el tiempo de como a septiembre, por octubre, uh-huh. Se va a empezar a, sí,
Y luego esta, la historia. Este es el culpable de que yo empezara con las suculentas. a ver, cuenta. En mi trabajo nos hacían una, le llaman action. Ajá. Y donábamos cosas y en esa action las vendíamos y el dinero que se recaudaba era para darle regalos a una familia con necesidad. Uh-huh. Y no sé, me gustó, lo compré, era una macetita así y de repente lo vi grande y le cambié la maceta y luego otra vez y le volví a cambiar la maceta y llegó al punto así que dije no, aquí uh-huh. me gustó y aquí lo puse porque una amiga mía me dijo que era el árbol de la abundancia o del dinero, no me recuerdo. Pues aquí lo puse, dije que venga el dinero. Y ahí va, ya de aquí ya le saqué dos babies o ¿dos tres babies? Y okay. Más los que he regalado también. Ah, okay. Mm-hmm. Y esa se reproduce bien pronto, ¿verdad? Pues a mí sí, tengo tres mm-hmm. años, creo que yeah. 3 años o 2 años con ella. Sí. Y pues bien rápido. Y cuando le sacas esquejes, agarran raíz pronto. Rápido, porque allá se me quebró cuando lo puse aquí, se me quebró un pedacito y uh-huh. lo puse en la otra maceta y ya está bien. Bien llena. Yeah. Ahorita lo ven. Este es el... aquí tiene, que lo puse aquí, unos que 6 meses, 7 meses. Ok. No, y ya te ha crecido bastante. Y, pues, está sí. más bonito, pues. ¿Está más bonito? Yo digo que sí, porque trae muchos. Oh, sí, trae mucho nuevo. Uh-huh. Uh-huh. Era una cosita. Chiquitita. Bien uh-huh. hermoso que se mira. Bueno, sí. aquí puse unas también regalitos. Esta también era una sola. Déjame cambio para acá para verla. Esta también era una sola, chiquita. Y ya todas las que tiene trae. Tiene todas esas. Y sí le he cortado para regalar. Está... de este color por el calor. Sí. Pero no sé, me gusta, siempre ando limpiando. Oh, sí. Pero esta está bien. Es un regalito que me dieron, un pedacito también, esquejitos que me dan mis amigas cuando compramos la casa, me regalaron muchas de mis amigas esquejes. Y yo vine y los puse y acá puse otro. Y pues ya está bien grande. Sí. Y como les digo, corto para regalar yo más adelante a mi. Tiene su arbolito. Ese no sé también qué sea, pero sé que es una parte de. Es de jade, creo que sí. es. Ajá. Y es la misma que me regaló ella, es una compañera de trabajo. María, ajá. se llama. Te regaló estos. Y me regaló todos estos. Oh, y este de okay. acá. Este. Oh, este. Pero este es el que ella me dio solamente. Y ya. Mira cómo se te llenó. Ya todo. Tienes buena mano. Todo. Muy buena mano. Estos se me quebraron de aquí porque se me cayó esta planta. Y pues yo nomás llegué y los puse a poner. Sí. Y mira esta, tus cebollitas. Mis cebollitas me las regaló también María. Mira qué bonita. Y pues yo al principio dije, ay, pues. No sé qué sea eso, pero ya luego le vi viendo como que es algo curiosito porque están encima de la tierra. Sí, parecen una cebolla. Sí, pero yo les digo las cebollitas, no, la verdad no sé cómo se llama. Y aquí atrás tiene una Seonia. Espero que sea la negra. Parece que sí es. También esa me la regalaron. Esquejito. Así un esquejito y pues no me ha crecido, pero pues no se me ha muerto tampoco. Sí, no, pero en el tiempo de frío te va a crecer. Y tiene, creo que un año o unos meses con ella, no tengo ni el año, pero sí. Sí. Ajá, esta. Miren qué hermosura es esta. Es un regalo. Está triste porque la trasplanté, le cambié la maceta porque estaba en una maceta más chiquita. Más chiquita. Uh-huh. Y de aquí le saqué otra. Como que la partí en dos porque uh-huh. la quiero reproducir, pero es bien difícil para reproducirla. Bien, como, bien rara que es. Yo cuando la miré dije, ¿y esa preciosura qué será? Y como ven, pues
Igual como se le mueren las hojas, me echa nuevas. Ajá. Pero ahorita sí sufrió el cambio, por el ¿verdad? Cambio de la maceta. Sí. Y aparte no le gusta el calor. Ah, sí, sí. Necesita estar en lo fresco. Tiene que estar, por eso está acá casi, se le da pura sombra y ajá. mucha agua. Sí. Porque si no, se me cae. Se empieza toda a poner triste. Sí, pero esta ya me, ya agarró. Pensé que yo tenía miedo que se me muriera, pero no. Y se llama planta leopardo. ¿Leopardo? Ya encontré el nombre porque oh, no sabía. Sí. Wow, qué bonita. Está y es preciosa. De sombra, o sea, no es nada de sol. Nada eso. Sí, sí. No, pues está bien hermosa. Bien pero rara, pero hermosa. Cuando antes de que la trasplantara, pues estaba. Sí, sí, bien. Recuerdo que estaba bien y llena. Sí. Pero no, ya necesito espacio. Sí, pues para que crezca más y se te ponga más, más grandota, más bonita. Y ahorita ven el otro pedazo que le saqué. Ah, bueno. Pero también está. Sí. Oh, ¿y este qué es? Este, pues, no sé. Sí, me lo regaló una amiga, pero la verdad le he cortado tantos pedacitos para regalar. Y pues yo lo veo muy, muy triste, pero me floreó. Ok. Vamos a ver si se me da. Es una, es como morada. Parece. Si lo tienes en el sol, pues se pone rojita, morada. Sí, no sé. Pero está muy bonita. Está muy bonita. Uh-huh. Pero igual, como la tenía más o menos grandecita, y llegan alguien a visitarme y me dice, ¡ay, qué bonita! Y pues ahí les doy un pedacito. Bueno, entonces aquí es lo enfrente de su casa y es la entrada. Aquí, como les mostré. Rosales. Y este, aquí tiene más rosales. Este es, ¿de qué color? No recuerdas. No recuerdo, es que las acabo de cortar, pero se me hace que es como rojo. Rojo. O moradito. ¿Como moradito? Uh-huh. Ok, burgundy. Y luego tiene esta, esta es amarilla. Miren, ahí tiene el botoncito ya. Y este se me hace que es rosa. Esta rosita. Pero también me ha dado muchas, muchas flores. Sí. Mucha flor. Ahorita no tiene, pero. Ahorita no tiene. Pero sí da mucha flor. Todos. Sí. ¿Y esta qué es? Estas. No me recuerdo el nombre, sí tenía los nombres, pero. Se llena todo de flor, ¿sí ves? Ah, sí, ahí tiene los botones. Y son unos colores morados oscuros. Oh, ok. Y creo que es una amarilla. Oh, ok. Son diferentes colores. Sí, son tres. Oh. Mira, esta. Ah, no, este es del rosa. Pero esta se me había muerto. Oh, sí. Y volvió. Mira, volvió. Wow. Y apenas las planté en. Creo que en por ahí. Ok. Pero pues mira, están bien grandes. Sí, están grandes, están preciosas. Ahí tiene esa que avienta florecitas sí, moraditas. Bien. Sí. Parte de atrás de su jardín para que todos miren la hermosura también que tiene por allá.